Pues aquí estoy, delante de la entrada a Playa Mamitas. Voy con un poquito de prisa, pero no me quería perder grabaros inmediatamente cómo está el mar del día de hoy. Como veis, el tiempo muy bueno, aunque hay nubes. Y luego parece ser que el aire, hay aire, pero no hay tanto oleaje. Y también, pues bajó algo el aire, ¿no? El mar se ve bien, la corriente a la derecha, de norte a sur. Eso es lo que veo desde aquí. ¿Alguna ola por ahí perdida? Justo al final, qué bonito se ve el mar. Entran ganas de quedarse aquí, pero no me da tiempo. Aquí vengo acompañado con Adriana. Buenos días. Y nada, es que sé que luego voy a tener cosas que hacer, como por ejemplo va a venir Tito con Alan. Quiere ver el Midtown 360, el departamento que compró ahí. Se lo queremos enseñar. Y se echan las cosas encima el día de hoy. Pues con esta vista que tenéis, parece que está bajando la marea o que aquí subió demasiado por el oleaje y se llevó arena. Son dos pesitos por lupa. Pues con esta vista de la playa os pongo la intro. Vamos a seguir grabando. Bueno, pues ya lo veis, excelente el agua. La gente relajada aquí, sin ninguna prisa. El único que tiene prisa soy yo, que tampoco tendría que tenerla, porque vivo en un lugar que la prisa te la pones tú. A veces quizá apuro el tiempo demasiado, pero lo bueno que tienes aquí es que puedes planear diferentes cosas, y como te puedes desplazar rápido de un sitio a otro, las puedes cumplir. Hoy tenemos para pasear sin que nos dé el agua, ya lo veis, este camino que se ha formado. Qué bueno que no llega nada absolutamente de sargazo, el otro día me asusté. Como llegó una cantidad, diríamos, moderada, pero que yo he visto esa cantidad moderada cuando va a llegar luego en cantidades grandes, pensé que ya está aquí o que podría estar. Y qué bueno que no ha llegado. Fijaros el escalón que hizo las olas en los días pasados. Hay aquí un pequeño escalón. Y luego más adelante yo espero que toda la arena, todo ese banco de arena que tenemos ahí, porque se ve un banco de arena, toda esa arena se venga a la orilla. En la 38 tengo esperanzas que recupere algo de arena en los próximos días también, a ver si es verdad. Y Adriana me dice que esta tarde, si podemos, que nos vengamos a bañar, porque hoy está el mar muy bonito. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Ni me miras a la cámara. Sí, 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 sí. Esperemos que siga así. Sí, yo espero que sí. Esto es lo que no me gusta de la gente. Hay personas que se bañan con botellas de cerveza y no piensan... Botellas de cerveza de cristal y luego no piensan que la rompen. Y ahí se queda acumulado. Cuando digo la gente, no digo que todos sean así. Pero esos poquitos que lo hacen son los que perjudican mucho. El otro día me hizo una pregunta en uno de los vídeos una persona. ¿Dónde dejas tu mochila cuando vas a la playa? Pues yo aquí nunca tengo ningún problema. La dejo aquí delante, siempre lo digo. Lo dejo aquí delante en primera línea. Yo me estoy bañando, la estoy viendo. Aparte, no traigáis cosas importantísimas. Pero a mí nunca me ocurrió nada en estos 8 o 10 años que llevo aquí en Playa Mamita. Nunca me ocurrió ningún problema. Siempre que la tengáis vigilada, qué bueno que sea así. Estás mirando a ver si encuentras conchas. Una conchita. Pues esta vista, voy a hacer otra foto. Voy a andar un poquito para la parte derecha, voy a hacer unas fotos primero, ahora que sale un poquito el sol, porque tenemos como neblina, no sé cómo explicarlo. Pues esta es la entrada de Mamitas, en vez de ir a la izquierda como hemos ido ahora, vamos para la derecha un poquito. Y nada, estamos de enhorabuena, ya lo sabéis. Muchos se preguntan que si estos meses de invierno aquí se está bien, pues claro que sí, son los mejores años, los mejores meses del año.
los mejores meses del año, pero eso no significa que tenga que despreciar los demás meses. Como siempre digo, aquí yo me puedo bañar todos los días del año. Y esto del mar es imprevisible, ya lo habéis comprobado muchas veces en los vídeos. Un día dices, no hay quien entre en esa playa, muy fea, por el sargazo, ¿no? En época de sargazo. Y al día siguiente te la encuentras limpita, con un color del mar precioso. Así que, luego ni acordaros, tenemos la Riviera Maya, que es muy grande, que hay lugares donde no molesta ni el sargazo. Bueno, pues aquí voy a hacer una foto un poco más adelante. Y por aquí ya me voy a despedir, este es mi paseíto. No sé si he grabado, yo creo que no. Estaba comentando lo de los paquirreporteros. La verdad es que no sé si lo he grabado, es que la cámara a veces me pone como que graba y no está grabando. Estaba comentando que Fernando está con lo del tren del Chepe, que está por ahí por el norte, toda la parte del Pacífico. Desde Brasil recibo un paquirreportaje de las playas en Brasil, que ahora se me olvidó el nombre de la persona que me lo envía. Y si hay algún paquirreportaje más por ahí, os lo comparto. Ya me estoy yendo de mamitas. Voy a parar aquí, os pongo los paquirreporteros. Hola a todos, querida comunidad del canal de Paco en Riviera Maya. Es un placer saludarles y conectar con cada uno de ustedes. Sabemos que detrás de las pantallas hay rostros llenos de historias y lugares especiales. Es por eso que queremos hacer algo emocionante y único juntos. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros un vistazo de su entorno. Queremos conocer el lugar desde donde nos sintonizan, sentir la brisa que los acompaña y captar un pedacito de su mundo. ¿Cómo? A través de un video horizontal que nos muestre su vista, su ambiente, su rincón favorito o cualquier detalle que los represente. Estamos seguros de que cada uno de ustedes tiene algo especial que compartir, una historia que contar a través de imágenes. Imaginen la diversidad de escenarios que forman parte de Paquirreporteros. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad en la Riviera Maya. Esperamos ansiosos sus videos y, juntos, seguir construyendo momentos inolvidables. Hasta pronto y un abrazo a todos. Increíble tarde en la parte de adentro. Cambió el viento. El mar es hermosísimo. Mira lo que sé. Mira. Aquí perdí. Es una maravilla el lugar. Estamos ahora en el Windsor, con D, Windsor, y el Novotel. Dos hoteles también de primerísimo. Muy bien. Increíble. Maravillosa tarde. Por ahí viene, allí está la Clau, sentadita en su sillita. Practica el deporte, qué va, qué lindo, qué estar en el agua con la tarde con nuestro. Increíble paisaje, hermosísimo, más lo que viene, no sé qué. Muy lindo, les aconsejo a todos en el balneario número 6 de la Barra del Tijuca. Bueno, me despido, hasta otro día.
llevas el chorizo también. Muy lindo. Pues mi querido amigo Paco Riviera Maya, seguimos aquí en el centro de Chihuahua, el día a día. Pues se ve muy poca gente realmente en la calle. Supuestamente es una avenida muy transitada, pero pues tal vez en la noche se ponga mejor. Te mando este pequeño reportaje para ti y todos tus seguidores. Ahí está, amigo, el Palacio de Gobierno. Ya oscureciendo, el atardecer muy bonito. Como puedes ver, los tonos del cielo. Y esta rueda que al parecer funcionó en diciembre, ya la están desarmando. Como el árbol, mi querido amigo Paco Riviera Maya. El día a día aquí en Ciudad en Juárez, en Chihuahua. Pues nos encontramos en el Palacio de Gobierno. Los murales del Palacio de Gobierno aquí en Chihuahua, Chihuahua capital. Vean qué bonito está el Palacio de Gobierno, por lo menos aquí sí nos dejan entrar. No que en otros palacios como en la Ciudad de México, Palacio Nacional, pues era del pueblo, pero pues ya se lo adueñaron. Y pues aquí está este hermoso palacio. Unos murales muy, pero muy bonitos. Pues estamos en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, Chihuahua. Así como ven, está haciendo mucho frío, pero mucho frío. Allá está la gobernadora de Chihuahua. No te creas, está haciendo un frío muy, muy fuerte. Yo pienso que ahorita estamos como a menos 5. Pero estaban comentando, enfrente tenemos el Palacio del Gobierno, amigo. Y esta es una plaza que, mira, ya están quitando todo lo de Navidad. Pero dicen que vamos a llegar a menos 15, menos 18 para esta noche. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Ya sabes que así es la vida del viajero y pues apechugar lo que hay, ¿no? Un muy feliz año a todos tus seguidores. Tu amigo Fernando Bessi desde Chihuahua, Chihuahua. Bueno, estamos entrando a la Plaza del Mariachi. Aquí en Chihuahua. Pues la plaza del mariachi, pero para comer creo que no hay nada. Bueno, hay costillas barbecue ahí.
la famosa Plaza del Malache en Chihuahua. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Me voy para llevarle el dron a Alex, porque si no se lo llevo no lo va a poder volar. Porque yo me tengo que ir al mecánico ahora para una revisión del auto. Va a venir Sergio un día si quiero que el auto esté bien. Así que vamos a ver si vemos al chavalote que haga el vuelo de dron ahora cuando termine de trabajar. Y yo no estaré con él. Venga, seguimos grabando luego. Voy a aprovechar que estoy camino de buscar al chavalote, ya que voy a pasar por la 38. Como es una avenida tan bonita, tan emblemática aquí en playa, siempre que puedo aprovecho para, pues eso, haceros sentir que estáis aquí en la Quinta, que estáis paseando por aquí y que os encanta esta bajada a la playa, como me pasa a mí y a todo el mundo, ¿no? Aquí no solamente es la bajada a la playa, sino lo que tenemos aquí al lado, por ejemplo, a la residencia, que tenemos departamentos en venta, este edificio maravilloso, restaurantes, la Brior para desayunar. Y aquí que los coches se quedan medio parados, no sé por qué. Aquí tenéis la Cueva del Chango, maravilloso también este restaurante. Y fijaros las sombras y el sol, como se ve. La playita está a 200-300 metros, ahora ya se está recuperando de arena un poquito. Esperemos que más adelante recupere ese esplendor que tiene esta playa. Y yo voy a girar por aquí porque me voy a las oficinas donde está el chavalote y aquí tienen tres desarrollos y un cuarto en esta zona. Quiere decir que está Coscovis 1, Coscovis 2, 3 y 4. Entonces aquí todavía tenéis opciones de comprar en el 3 y en el 4, alguna opción en el 1 y en el 2, no sé si hay algún penthouse. Aquí estaría el 4, en este hueco de aquí, sería el Coscovis 4, de donde está esto aquí en mitad de la carretera para adelante, la verja esta sería el 3, que todavía no está nada empezado. El 2 es esto que tenemos aquí, este edificio que está ahora en obra gris. Y el 1 lo tenemos justo detrás de este. Aquí tenéis otra bajada a la playa, que es la 40. Por eso estas ubicaciones son tan buenas y tan valoradas. También tenemos aquí el 1, que es el del edificio de color blanco ya, que se espera entregar este año, no sé en qué momento. Tenéis ahí el showroom para mirar qué materiales se trabajan. Y nada, nos vamos a buscar el chavalote. Ahora seguiremos. Chavalote, que te he pillado fuera. Toma, sí. El dron para que me grabes un poquito la playa, que a lo mejor no me da tiempo de ir más tarde. Muy bien. ¿Cómo te va el trabajo el día de hoy? Bien, ahora iba a publicar en unos grupos de bienes raíces, pues Casa León y la oportunidad que tienen en el penthouse, 100 okay. metros cuadrados, 255.000, está muy bien. Pues la verdad que sí, es un penthouse bastante grande en una buena ubicación de Tulum, con lo que mismo pasa aquí en playa cuando ponéis un desarrollo. La ubicación es muy importante
y poder ofrecer un penthouse por 100 metros cuadrados sí, a ese precio. Pues que, si digamos, donde es la zona donde vas a dormir, pues 51 metros cuadrados donde vas a convivir, y luego en la parte de arriba, que pues bueno, tienes tu área, pues donde están los camastros, la piscina, y ahí tienes también una barra igual. Bueno, en pocas palabras tienes tu privacidad, porque fíjate que hay una diferencia de precio, pues digamos pequeña en relación a lo que queda en estudios, que sí. Quedaba uno o dos estudios en 190 y tantos mil dólares, hay una diferencia de 50 mil, 50 y tantos mil dólares sí, 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 para sí. Tener el doble de metros, aunque donde convive sea prácticamente casi igual. Aquí me he parado por aquí contigo, porque aquí tenéis otro desarrollo que es Sea Tower, ya grabamos los avances de obra. En Sea Tower no sé si tenéis todavía... Solo queda un penthouse. Solamente un penthouse, pero fijaros qué bueno, qué buena ubicación tiene también, porque todo esto que tenéis aquí con árboles, eso está protegido, esto es un manglar, y delante de este manglar tenemos el mar. Entonces todos los que están aquí, a partir de la segunda o tercera planta, tienen vistas al mar. Justamente es el de la esquina de hasta allá. Aquel penthouse de allí tiene vistas al mar también, desde su penthouse, pero todo esto de aquí es el área común arriba, el roof, y tenéis vuestra piscina, gimnasio ahí arriba, donde tenéis unas vistas excelentes y muy tranquila esta zona, ya la has visto. Pero tranquila no significa que tengas que andar muchísimo para encontrar un restaurante o la playa. Estamos aquí al ladito. Y aparte que aquí está la Quinta Avenida, 20 pasos. Ajá. Y ahí justo hay unos restaurantes para desayunar, y de ahí pues te puedes ir caminando a la... Pues ya ves, la 38 la tenemos por aquí cerca, la Quinta Avenida, bueno, todo lo importante de playa. Otra cosa, a partir de aquí ya prácticamente desaparecen los aparcamientos de pago. Quiere decir que tú vas a estar aquí en la siguiente calle, ya no se paga por aparcar. Porque entonces... hay un montón de coches allí. Por eso hay un montón de coches de allí aparcados, exactamente. Pero aquí también tenemos aparcamiento, sí. Se entregan amueblados equipados. Total, que el que quiera encontrar una buena opción para invertir aquí en playa, sea renta vacacional, renta a largo plazo, o simplemente lo quieres tener para tu lujo, para venir aquí a vacacionar, pues aquí está para echarle una mano, ¿no, chaval? Sí, aquí estamos los dos, tú y yo, echando la mano. Y también Alan, que nos apoya por ahí, que siempre Alan va a estar ahí con nosotros, con todo este tipo de estudios. Y nada, ahí me voy, que yo lo dejo, que ya llego tarde el mecánico, chaval, que le voy a cambiar el aceite, que no lo sabía, le voy a cambiar el aceite, filtro de aceite y filtro de aire al coche, y le voy a dar una revisión. Muy bien, voy contigo entonces. ¿Quieres venirte? Pues, ¿para volarte el dron o entonces? No, el dron te lo he traído porque tú cuando salgas de tu trabajo lo puedas volar y te vienes para casa, y luego vale, nos vemos okay. En casa. Vale. ¿Vale? Sí. Venga, hasta dentro un rato. Sí. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex. Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura: te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos, venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
Saludos cordiales a todos nuestros apreciados clientes que han depositado su confianza en invertir en una propiedad en la hermosa Riviera Maya. Hoy queremos tomar un momento para recordarles un detalle importante que puede hacer una gran diferencia en su experiencia de inversión. Sabemos que han estado atentos a las increíbles oportunidades que presentamos en el canal de Paco en Riviera Maya, y eso nos llena de gratitud. Si alguna vez encuentran una propiedad que les atrae a través de nuestro canal y están considerando dar el paso para hacer esa inversión tan emocionante, les pedimos que se comuniquen directamente con Paco. Esto es vital para asegurar que su experiencia sea óptima y que todos los detalles estén perfectamente alineados con sus expectativas. A veces, puede surgir la idea de que contactar directamente a la inmobiliaria podría llevar a un mejor precio. Sin embargo, queremos compartir con ustedes que manejamos los mismos precios, y lo que es aún más importante, cuando eligen comunicarse directamente con Paco, evitamos una situación desafortunada. Permítame explicar, si deciden tratar directamente con la inmobiliaria, corremos el riesgo de que la venta de la propiedad sea asignada a otro broker. Esto no solo afecta mi trabajo y dedicación, sino que también resulta en la pérdida de la comisión que, por derecho, corresponde a la persona que les ha brindado atención personalizada desde el principio, Paco. Nuestro objetivo es que su experiencia sea excepcional en todos los aspectos, desde el descubrimiento de la propiedad hasta el proceso de inversión y más allá. Al mantener la comunicación directa conmigo, garantizamos que su inversión esté respaldada por un equipo dedicado y comprometido en hacer que esta experiencia sea lo más fluida y satisfactoria posible. Así que, recuerden, si una propiedad les roba el corazón a través del canal de Paco en Riviera Maya y están considerando invertir en ella, no duden en comunicarse directamente con Paco. Estoy aquí para responder a sus preguntas, guiarlos en el proceso y asegurarme de que obtengan el máximo valor de su inversión. Gracias por ser parte de esta emocionante travesía en la Riviera Maya. Espero ansiosamente su comunicación y la oportunidad de ayudarles a lograr sus sueños de inversión. Hasta pronto y un abrazo cordial. Me está mandando un mensaje Alan, me dice que no vamos a poder grabar hoy en Midtown 360 porque está de viaje Tito. Tito va a llegar justo para hospedarse, ya se le va la tarde, no nos da tiempo. Pero bueno, mañana lo haremos seguramente. Así que voy más tranquilo al mecánico ya, sabiendo eso. Es que a veces juntamos las cosas como si fuera un puzzle, ¿no? En el tema de horarios. Pues aquí estoy parado en la avenida CTM con la 30, que es la avenida principal de aquí de Playa, la que, pues una de las principales que atraviesa toda Playa, la parte de la ciudad. Me voy para Federal para ir al mecánico. 3:30, me acaban de entregar el carro. Hemos estado aquí más de 2 horas. Estamos en una zona, se llama esta zona la zona del Ejido. Y esto va a ser la Juárez, si no me equivoco. Nos vamos a comprar un par de pollitos, de esos que hacen a la leña o a la brasa, que salen muy ricos. Así que el chavarote está esperando en casa con hambre, como nosotros. Vamos para allá. Hoy va a ser un día tranquilo también en la grabación. Estamos en unos días de cosas, digamos, personales, para arreglar cositas y como que no estoy grabando desarrollo, no estoy grabando como quisiera, pero bueno, en cuanto se pueda se vuelve otra vez a la rutina. Bueno, pues ahí está lo del pollo, que vamos a comprar ahí los pollos aquí en la Juárez. Pues no sé qué avenida es esta, pero está por la, yo qué sé, la verdad es que no lo sé. Y ahí enfrente hay un chino, que a Adriana le gustan los rollitos de primavera y también el arroz frito, así lo vamos a combinar un poco. El amigo Chapo se llama el lugar. Si compras dos, 220, si compras uno, 120, y así vas comprando a menos, pagas menos. La verdad que huelen muy bien y lo hacen buenos. Bueno, pues hemos llegado un poquito antes aquí a la zona del gimnasio. Adriana se baja para apartar su lugar y se viene conmigo para la playa. Es que si no, luego llega justo de tiempo y donde se suele colocar no tiene sitio. Ahí va Adriana. Se me va aquí al orto, me dejé
A veces pasa, me dejo el teléfono en casa y ahora no tengo cómo pagar el aparcamiento. Le voy a hacer una recarga y vamos a llamar a Alex. Con su teléfono va a llamar a Alex para que Alex me pague la recarga desde casa. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues estamos entrando por segunda vez aquí en Playa Mamitas. Son las 5:40 de la tarde casi. Tengo 12 minutos más o menos para bañarme. Ya os digo, siempre que venir a la playa, podéis venir a la hora que queráis. Siempre está el agua en su punto. Venís por la mañanita tempranito, estará un poquito más fresca. Un poquito, pero nada, os podrá apañar. Al mediodía, por la tarde, por la noche también. Tú quieres aquí a las 7:30 de la tarde, que ya es de noche, las 8. Como hay pocas luces de estos dos clubs por aquí, te puedes bañar conociendo la playa, que no hay ningún peligro dentro. Bueno, ¿cómo se ve el mar? Pues se ve tranquilo. Alguna ola por ahí. Y yo que me voy a bañar, porque para mí es necesario bañarme. Aquí me voy a poner. Se ve precioso el mar, ¿eh? Se me olvidó de traerme la GoPro, porque para meterme en el agua grabo con la GoPro. Me he traído la Insta 360. Hoy menos mal que no hay mucho oleaje. Al no haber mucho oleaje, pues me voy a meter más tranquilo. Eso sí, voy a levantar la cámara un poquito más. Pero qué bueno poderme dar un baño. No voy a hacer fotos ahora, ya publiqué las del día de hoy. Puro vídeo. Así toco lo mínimo posible la cámara. Y Adriana en breve va a venir. Aquí hay un banco de arena, justo donde estoy pisando ahora. Me vuelve a bajar, así como lo estoy viendo. Fijaros la distancia que hay de la orilla. Y se oye bien la música desde aquí, ¿eh? Qué buena está el agua, madre mía. Y qué bonito se ve. Pues a lo mejor hago unas fotos, ¿eh? Porque me está gustando cómo se ve. Fijaros el sol ahí. Qué bonito se ve todo. Pues de momento, aquí reportaje no he recibido. Nada más que el de este hombre de Brasil. Fernando todavía no me ha enviado. No sé si lo habré puesto o no. Ahí está Adriana. Acaba de llegar. Voy a meter la cabeza debajo. Se oye espectacular el tema de la música, demasiado alta. Muy, muy alta. Pero bueno, al que le gusta, hasta puede bailar aquí dentro. Que no hablo, es que estoy ratito así, es que estoy debajo del agua, por eso es el motivo. Pero bueno, yo creo que vosotros vais a oír muy bien la música desde ahí. Si está registrada, problema para mí. Sabéis que varias veces que he estado aquí grabando dentro del agua, no una, sino ya unas cuantas, por la música de Mamitas o por la música de Ana Carolina y ahora de Cool, me han penalizado dándole el vídeo, la monetización a la música que se oye. Es un problema estar aquí dentro, ¿eh? Esperemos que no ocurra. Yo voy a aprovechar para mover un poquito el cuerpo. Este fin de semana parece ser que viene un frente frío. Que he hablado de Estados Unidos, el que va bajando. Y bueno, aquí las temperaturas que están en 16-17 para nosotros de frío, 16-17 grados. Imagínate, porque estamos todos los días en manga corta, por ejemplo, y bañándonos en el mar, pues eso es para que muchos se pongan, pues hasta un abrigo.
pero no creo que haga tanto frío en este frente. Aquí, en esta zona. Por ejemplo, también se esperan lluvias. Anoche llovió. A última hora, eran las 11 y pico de la noche, a las 12, que estaba lloviendo. Pero bueno, ese rato solo. También se espera que haya lluvias a partir del fin de semana, alguna lluvia esporádica, pero no mal tiempo. Total, que estamos bien, muy bien. Ahí veo que sale una barca y por lo que tienen puesto, que son cañas, es para pesca. Es buena hora para la pesca ahora. Cuando se está ocultando el sol, como lo que los peces le entra más hambre. Y este ratito, pues ya enseguida lo voy a terminar, me voy al gimnasio. Quiero daros las gracias a los que seguís el canal a diario. Yo intento que sintáis que estáis aquí, que podéis cumplir vuestros sueños, que podéis cuidaros, que podéis aprovechar la vida para sentirla mejor. A veces tenéis que elegir entre lo material o la salud y el bienestar tuyo. Son decisiones que cada uno las tiene que sentir. Mira qué transparencia tiene el agua. El agua está preciosa. Voy a ver si paro la cámara y hago tres fotos desde aquí. Bueno, pues al final me decidí a hacer las fotos. Es que el atardecer es muy bonito. Imagínate estar aquí dentro, sintiendo la brisa tú solito aquí. El mar tan tranquilo como está hoy. Y la temperatura del agua está buenísima. Yo ahora no me quisiera ir. Pero bueno, tengo que seguir cuidándome y haciendo cosas. A mí este baño me revitaliza, ya lo digo. Está mal decirlo, pero hasta siento que me rejuvenece. Por lo menos, al tener más energía, tú te sientes con más capacidad de hacer todo lo que quieres. Adriana disfruta de mirar las olas, sentir el agua, escucharla. Ya está preparada para el gimnasio. Yo ahora me doy una ducha rápida allí y hacer ejercicio. Ella tiene más horario que yo, porque la clase empieza una hora y tienen que estar allí. Bueno, pues hasta dentro un rato. Me está haciendo una foto. Bueno, pues se me olvidó la toalla en el carro, así que nos tenemos que ir así. Bueno, pues nos vamos. Un poquito de prisa, sí, pero qué bien me ha sentado este baño. Recomendable, estáis todos invitados a venir a Playa del Carmen, ¿a que sí? Bueno, nos vamos para el gimnasio. Bueno, pues nos vamos al gimnasio. Acabo de aparcar aquí el carro, en esta calle. Así está la quinta, no se puede ir en bicicleta en la quinta, ya lo sabéis, pero bueno. Este señor debe ser un músico que va a tocar aquí en La Vagabunda, creo. Me lleva para poner, me imagino, que los aparatos musicales. Pues ahí ya se van a colocar en breve. Adriana ya se fue al gimnasio. Buenas tardes, hasta luego. Casa Sofía, acordaros, aquí en la quinta del gimnasio.
La verdad que yo soy de los que me gustaría parar a estas personas y pagarles porque me cantaran una canción. Se lo ganan. Era. Esta gente son maravillosas. ¿Qué tipo de canciones tocáis? Boleros y baladas. Ajá. Corridos, rancheras. Pues ya lo sabéis, están aquí en la quinta, los tres, porque son un trío. Cantan muy bien y no cobran muy carito. Ahí estás sentado con tu pareja y por 100 pesitos tenéis vuestra canción, ¿a que sí? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Feliz año. Igualmente, feliz año nuevo. Bueno, nos vamos para el gimnasio. Quería grabarle porque es verdad. Tú estás sentado aquí con tu pareja y qué bueno que te puedan cantar al lado un bolero o lo que haga falta. Y se me hace muy romántico y aparte son personas pues con una edad ya que hay que apoyarles al 100. Bueno, pues Adriana ya habrá empezado, me imagino, o estará a punto de empezar. Acaban de empezar y Adriana está en su sitio, allí al final, a la derecha. Y bueno, vamos a ir a hacer ejercicio. Bueno, pues ya terminamos aquí. Y ya estamos despidiendo el día de hoy. 7 de la tarde. Nos vamos por la quinta para ir a buscar el carro. Así está la quinta en este momento. De todas formas, como veo el restaurante bastante vacío, como parece que se ha normalizado un poquito, pero sin embargo aquí el Casa Sofía, lo veis, está funcionando bien. Qué bueno. Me gusta fijarme cómo van los restaurantes. Así te haces una idea qué tipo de turismo tienes a veces. La música en directo aquí a la derecha. Bueno, pues ya mañana será otro día. A ver qué os contamos, no tengo ni idea. Es que ahora unos días así, unos días así, playa, Quinta Avenida, gimnasio y poquita cosa más. Pues ya veremos. Siempre hay imprevistos. Hasta mañana.